primer contacto que tenemos con James. ¿Cómo va? ¿Bien? Venimos, James, en su búsqueda, vea, comparto. James, ¿cómo le ha ido? ¿Bien? ¿Qué tal el camino? No, todo muy bonito, James, todo muy bonito. Qué paisaje tan maravilloso. Tiene usted, James, un cazadero de atardeceres, James. Venimos a conocer, a una breve entrevista, James. Bueno. Bueno, queremos contarle a los amigos de Santa Rosa de Cabal que el propósito de esta caminada, por Dios, una caminada dura, ¿no? Una caminada dura, era hablar con James Echeverri Cabal. Y así se lo contamos a los santarosanos antes de partir. James, es alguien que yo recuerdo unas pinturas para mí excepcionales. Esa pintura con ese realismo tan impresionante que aún le cuento que tengo en una de las revistas de la Sociedad de Mejoras Públicas y la ubicamos, ¿no? Causó mucho impacto. James, usted luego dejó el óleo y pasó a ese arte digital. Digamos que yo nunca he dejado las técnicas tradicionales. Ya. Yo sigo pintando, dibujando, a veces un poco tallando, lo que sea, creando, pero hubo unos años de mi vida, muchos años, para mi gusto, que estuve dedicado a la publicidad. Entonces trabajé para empresas de televisión. Usted se fue de Santa Rosa, ¿cierto? Postproducción, me fui para Bogotá, trabajé con empresas productoras, con canales de televisión, y hice, sí, producción y postproducción de videos musicales, de películas, de cosas para novelas, más que todo comerciales. Que es donde estaba, como, pues no había como más posibilidades para los artistas. Pero me quedé mucho tiempo, como le digo, más de lo que quería, y después de mucho tiempo pude regresar. No quería, no buscaba regresar, pero sí buscaba pues vivir de otra forma, vivir de una forma más, como más natural. Creo que sí, como que la respuesta a casi todos los problemas está en la naturaleza, para mí. Entonces estar acá no me hace, o sea, no soy un ermitaño, ni me quiero alejar de la gente, ni de la sociedad, ni de la tecnología, ni de la cultura, sino que quiero tener un poco más de control sobre mi vida. Entonces sigo pintando, pero ahora me siento más útil porque además estoy haciendo algo para la tierra, con la naturaleza, y estoy sintiendo que puedo llegar a producir algo útil para la sociedad. Y no es que el arte no sea útil, pero creo que está sobrevalorado. El arte, creo que los intelectuales estamos sobrevalorados. Es más importante la comida que un cuadro, una pintura pegada a la pared. Entonces, por eso creo que esto le da como sentido a mi vida. Estas gallinas. Es un complemento, diría yo, a ese. Creo que justifica, pues me siento un poco menos parasitario cuando hago arte, porque siento que por otro lado estoy compensando con lo que estoy haciendo por la tierra. Y de alguna manera esto se vaya volviendo un refugio para mucho animalito. Aquí viene mucha cosa, vienen zorritos, guatines, cuzucos, culebras de toda clase, chuchas. Entonces, pues eso... Un par de patos muy lindos que vimos. Patos de torrente, sí, por aquí hay patos de torrente en el río, hay mucha cosa. El caracara, ahorita les muestro, yo digo mucho con los vecinos que vienen. Y de hecho me sirven inspiraciones, que es práctico también, porque ahora estoy ilustrando unas historias que tenía hace muchos años por ahí guardadas, las estoy como materializando, aprovechando pues que estoy acá y que hay más calma. Entonces sí, como que esto no solo da sentido a mi vida en que me siento más útil, sino que también me retroalimenta, me alimenta, por lo menos alimenta mi parte creativa y la cultura. James, y esa etapa de ese arte digital que usted estuvo en Bogotá, ¿le aportó algo a su mucho, como madurez, sí, mucho, artística, no, James? ¿Qué le aportó? Pues muchas cosas negativas que a la larga también son buenas porque lo hacen aprender a uno, pero
pero también se aprendieron técnicas, sobre todo, y la tecnología. Yo ahora no, pues no me asusto con los equipos que hay ahora, ni con el hardware, ni con el software. Ya no me asusta eso, y se ha convertido más bien en una herramienta para crear, para multiplicar las posibilidades, porque es increíble lo que aporta. Lo que aporta la parte digital, la tecnología. Bueno, y ahora, ¿en qué etapa está usted como artista, hombre, en ese proceso de madurez, de visión diferente? Pues estoy pensando en como en abrirme un poco, como en mostrar un poco mi trabajo, que yo no lo muestro. Pues usted lo conoce, y lo conoce alguna gente de Santa Rosa, pero realmente yo ni vendo, ni expongo, ni muestro. A mis amigos, me encanta mostrarle a mis amigos, pero sí, estoy pensando ahora sí ya empezar a mostrar, como a exponer, como a moverme un poquito más dentro de eso. Es irónico, pero ahora que me salí de ese mundo, ahora sí quiero hacerlo de una forma más controlada, más tranquila. Claro, y ahora tiene su espacio que le permite un equilibrio de carácter emocional y muy inspirador, por Dios. Mire todo lo que hemos visto. La belleza, el entorno, el paisaje, es algo mágico. Definitivamente es algo mágico, James, es algo mágico. ¿Abandonó el óleo o no? No, no, yo sigo trabajando todas las técnicas. ¿Todas las técnicas? Pues muchas técnicas, yo dibujo con lápices, con plumilla, tintas también, acrílicos, óleos, acuarela un poco para bocetar, pues no es como mi técnica. Uso mucha técnica, mucha cosa. James, ¿y para cuándo tenemos la exposición, hombre, para que juntemos estos dos momentos? Pues tengo ahora, y ahora. Sí, pues ahora tengo un espacio en Medellín para exponer y me dieron como la libertad de escoger el mes. Entonces, si yo digo el mes anterior, colgamos la obra el mes siguiente. ¿En qué parte de Medellín? En el centro de Medellín, se llama el Palacio Municipal. Es una galería muy interesante porque es en pleno centro, los primeros pisos son unos almacenes de zapatos tipo San Andresito, luego los otros pisos están vacíos y al final los últimos son galerías de arte. Pero muy interesante me parecieron, con una estética muy especial, el edificio tiene una estética muy interesante. ¿Ya tiene la obra preparada o se va a encargar ya? Tengo mucha obra de todos estos años, lo que tengo es que escoger, enmarcar, hacer, darle presentación. Pues sí, seguramente que terminaré algunas cosas o pintaré algunas cosas pensando en la exposición. Pero no, ya está casi toda la obra. Ah, sí, ya está todo. Nos quedaría por ver la obra, James. Usted me hizo llegar algún tipo de... Sí, yo le estoy avisando. Me está avisando. Claro, qué bueno. Pronto pegamos la ida por allá, ¿por qué no? Qué rico. Si subimos por aquí, no vamos a ir a Medellín. Y ya después de que haya obra para... Después de que haya organizado ahora para Medellín, seguramente ya será más fácil exponer también por acá. No, claro. Es que está James en mora de aprovechar aquí estas opciones para que la gente lo conozca. Bueno, James, ¿no? Gracias por toda esta oportunidad de conocer, hombre, facetas de su obra, ¿no? De su obra. Y todo su mundo tan interesante, en contacto con la naturaleza, en su estado natural, James. Así es. En su estado natural, que es lo que verdaderamente vale y que le aporta significado a la vida de un artista, sobre todo, que le va a servir de inspiración para lo que viene, en su periodo de madurez artística. ¿Qué nos dice, James? Gracias. ¿Qué nos dice la café? Esta es una raza que se llama Cochinchina. Ajá. Estas son Legor, raza italiana de postura. Ah, ya. Las de copete de allí son criollas de acá, pues. Sí. Criolla huevo azul. Y esa negra que está allá. Esas criollas se llama Cleopatra, esta se llama Brigitte. Ah, mira, que Cleopatra negra como la última película que sacaron allá. Eso se llama Pomponio, se queda aquí. Pomponio. Es un criollo también, él nació acá. Ajá.
por ahí hay otra, una racita especial, esa gallinita de allá también. ¿Es pirie cubana o no? Esa de pinticas de allí es una guayandote. Mira. Me da pesar, por eso yo he hecho unos cruces con criolla para aumentarles el tamaño. Ah. No me gusta. Pues para la gente que produce huevos es más eficiente porque el animal más pequeño come menos. Pero usted piensa mucho en... Pero a mí no, pues como el negocio mío no es eso. No, pues, es las eso, gallinas, sí, me dan muchas cosas más que huevos. Sí, tiene razón. Es algo, una filosofía muy bonita, James. Muchas cosas me dan. Muy amor, bonita. No, compañía, ambientación. Bueno, James, cada una de estas aves que usted tiene, tiene una historia según eso, tienen nombre, tienen identidad, yo creo que tienen hasta huella digital, pues hombre. Es que todas tienen personalidades diferentes, ah, y cuando uno no las cría, pues como yo las crío de una forma tan libre, sí, casi como mascotas, entonces, bueno, pues yo les conozco el comportamiento a cada una. Mire, pues, hay unas que son más dominantes, otras... Ellas son muy inteligentes y tienen relaciones muy complejas, más de lo que uno cree. Bueno, ¿y esta qué le pasó? Y tienen sonidos, imagine que las gallinas tienen sonidos especiales para ciertas cosas. Por ejemplo, cuando yo llego, ellos tienen un sonido para mí. Ah, qué cosa tan... Entonces, si una de las entradas o el gallo me ve llegar, él suena y ya las otras repiten el sonido por allá. Entonces ya saben que yo llegué. Entonces no son tan... Que uno dice que mente gallina, que son brutas, no tanto. No, los hemos minimizado. Y entonces, venga, ah, bueno, venga, entonces, venga, por eso... Entonces usted le tiene nombre a Pomponio, a Cleopatra, bueno, y cuéntanos la historia de esta gallinita, entonces. Esa se llama Rubielita, y esa vean, vean a Rubielita. Esa es una raza muy especial de huevo azul, se llama, la raza se llama Meraucana. Ajá. Y eran cuatro animales, tres gallinas y un gallo, y por alguna razón, con las otras que estaba mezclada con unas criollas, le cogieron odio a esta y empezaron a picotearla mucho los ojos, entonces la separé y ya estaba viendo mal. Y cuando en una salida mía, ella se cambió de nido, volvió y se les metió al corral de las otras y volvieron y la iban, pero ahí sí le acabaron los ojos completamente. Ya no ve, no ve nada. ¿Y usted me dice cuando que sale con ella? Me toca andar con ella porque aquí no tengo con quién dejarla, entonces ando con ella en un morralito. Se ve muy curiosa para la gente, me parece muy raro. Que yo ando con una gallina al hombro. No, pero qué lindo, es una compenetración con la naturaleza, hombre, James. Muy lindo. Pues yo me encariño mucho con los animales. Qué los bueno, animales. No, James, qué bueno. Creo relaciones. Es la sensibilidad del artista. La sensibilidad del artista. Algunas, me imagino que ya hacen unas flores o algunos animales, los fantásticos de...